Hola, ¿qué tal? Mucha atención porque el director de Migración Colombia, Christian Kruger, nos acaba de revelar que efectivamente van a deportar a los cubanos varados en Turbo. Esa deportación será en cualquier momento. Luego de una rueda de prensa con la canciller colombiana María Ángela Holguín, el director de Migración Colombia nos aseguró que es inminente la deportación de los cubanos varados en Turbo. Somos conscientes que hay una situación humanitaria muy compleja, pero es importante que se tenga plena claridad que nuestra actuación como autoridad migratoria es la deportación. Desde el parque venía con eso, piensen. Estos cubanos se quedaron varados allí desde el pasado 9 de mayo, cuando Panamá cerró su frontera con Colombia. En ese sentido, nos corresponde ingresar a la bodega, que eso es lo que vamos a hacer, tarde que temprano las autoridades nos tendrán que dar una autorización para entrar a esa bodega y en compañía de la Defensoría del Pueblo, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Claro, y todas las autoridades correspondientes, porque ya son más de 6.000 cubanos entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos, todos sin ninguna clase de consideración, serán deportados. No hay ninguna posibilidad de que haya vuelos hacia México, es decir, ni se ha pensado ni se pensará. La decisión es deportar porque tenemos un marco legal que cumplir. Aunque la Procuraduría y la Defensoría de nuestro país le habían dicho a la Cancillería de Colombia que no los podía deportar masivamente, ellos ya tomaron una decisión y en este momento se adelanta un censo en Turbo, donde aproximadamente ya se encuentran más de 6.000 cubanos, o sea que en cualquier momento serán deportados de nuestro país a Ecuador o directamente a Cuba. Desde la ciudad de Bogotá les informó para el Noticiero 23 de Univisión, Daniel Muñoz Arias.